bienvenidos. Tengo a los Iron Emptiness aquí en el sillón caliente y voy a aprovechar para indagar con ellos un poquito la historia. La banda empieza en el 2005, si no me equivoco. Hay un acercamiento que tenés vos, Filthy, con Rod, uh-huh. Y ahí empieza a generarse la bola de nieve. Quería hacer ese proyecto que no tenía, uh-huh. Y definitivamente la gente con la que tanteé no funcionaba y me decepcioné así gacho. En ese momento yo tenía buena amistad con Eduardo y él siempre así demasiado buen compa y siempre, uh-huh. Qué buena nota, madre, síguele poniendo ese proyecto nuevo y toda la vara. Claro. Y ya un día le digo yo, no, madre, esa vara no va. Ajá. Y él me dice, ok, hagamos una vara, retomémosla. Yo, ¿cómo retomémosla? Sí, hagámosla usted y yo. Realmente, lo tuanis fue que en Eduardo confié desde el principio, pero el problema que yo tenía era, madre, los demás. Uh-huh. Y definitivamente no estaba tan perdido, porque todo lo que ha pasado para llegar a la alineación que tenemos ahora, o sea, yo ahora los valoro a ellos exageradamente porque costó que llegara. El tema del disco del Instincts. Yo soy un fan y un amante de los animales, especialmente de los perros, digamos. Y a mí, aparte de que me conmueve, me excita mucho el pensar desde la perspectiva de un animal cómo nos ven a nosotros, porque prácticamente yo, siendo un animal, yo vería a los humanos como una basura. Porque en eso nos hemos convertido, ¿verdad? Entonces tendría miedo. Sí, un depredador espantoso. La estrategia no era crecer como intérpretes, sino crecer como compositores. Claro. Es la forma que yo diría. Que todos dijimos, queremos hacer un disco de buenas canciones, no impresionar un disco ahí. De... Exacto. Es vacilón porque muchos grupos o mucha gente piensa en función de, ok, ¿cómo? Sí, yo aporto a mi grupo, pero ¿cómo voy a brillar yo aquí? Entonces piensan en solo más chuzo, ajá. Más que en otros a nadie le interesaba eso, era como... ¿Cómo hacemos que el disco y la banda sobresalga por sí mismo, digamos, por sus propios méritos? Y eso es lo que sentimos que era la dirección correcta y siento que lo logramos, ¿verdad? Paradox, en el Sick Drummer, ah. Estuviste, pusieron tu video en Sick Drummer. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te salió? Y todo empezó porque casualmente la gente con la que estamos hoy, la gente de Inventari, pues por las vueltas de la vida, soy roommate con uno de ellos, ¿verdad? Y entonces un día le hablé del tema, ¿verdad? De lo que es un performance video o un drum video, como se le quiera llamar, ¿verdad? Y démosle. Y yo, ¿cómo démosle? Pero, ¿sabes cuánto cuesta? ¿Sí? Porque yo después de este disco estamos... Claro. Seguimos bastante en la quiebra. Y cómo se llama, y él dijo, no, hagámoslo, ahí vamos a ver cómo hacemos funcionar el presupuesto. De cuando nos dieron el resultado final, yo dije, ya no se me ocurre cómo mejorarlo. Entonces se lo mandamos a ellos y todos dijeron, chivísimo. Y a los días me dieron la noticia de que el video originalmente iba a salir, si mal no recuerdo, cuando el Facebook de Sara Fertines llegara a 15,000 likes. Entonces se hizo un post ahí, como cuando lleguemos a 15,000 likes, un regalito. Exacto. Y como a los días me dicen, no, eso ya, olvídelo. O sea, la gente de Sick Drummer pidió la exclusiva. Y yo, ¿cómo? Sick Drummer. Y bueno, de hecho, la estrella invitada del video al final terminó siendo Don Manuel Obregón. Ajá. ¿Verdad? Que ahí nos regaló su talento con el piano y las marimbas. Entonces, y al final se terminó de redondear una cosa tan chido. Sí. La historia de Manuel me pareció muy linda, que él mismo fue el que, ¿verdad? Quien como que vio este reto de participar con ustedes. Habíamos tocado un par de actividades organizadas por el ministerio y fue muy vacilón porque, bueno, estábamos con otros grupos, Akasha, Sonámbulo, de otra nota totalmente, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y entonces obviamente era otra nota, ¿verdad? Cuando tocamos nosotros, se armó un... Ahí, ¿verdad? Se hizo un pit ahí durísimo, enorme, todo el mundo chocando. Y entonces, después nos llegó a buscar Don Manuel, tras bastidores, y estaba impresionado porque me dijo: yo, bueno, primero, creo que nunca he visto como un grupo así de pesado, digamos, en vivo. Y segundo, jamás pensé que ustedes pudieran lograr ese tipo de dinámica y de comunión con la gente.
y con otros grupos de otros estilos en la misma actividad. O sea, que siendo otra nota completamente no desentonáramos. Eventualmente, cuando estábamos con lo del disco, ya dijimos, ¿y por qué no metemos una parte con marimba? Sería súper, súper loco, ¿verdad? Y recuerdo que lo contactamos y así, o sea, en el momento en que hablamos con él, venga, muchachos, vamos a pillar un segundito. O sea, de una vez, entonces empezamos a trabajar. No, ok, me encanta, mándenme las partituras por correo, no sé qué. Entonces ahí nosotros las trabajamos, las enviamos. Llevó la marimba de él al estudio. Uh-huh. Llegó un día después del trabajo, así tardísimo. ¿Sí? Sí. Esa es una de las participaciones que tuvimos en el disco. También tenemos a Whitfield Crane, que es el cantante de Ugly Kid Joe. Súper vacilón, porque cuando nosotros en el 2010 tocamos con Megadeth, nosotros lo conocimos a él. Él iba ahí de invitado. Él estaba en Costa Rica de visita. Y él es muy amigo de David Ellefson, el bajista de Megadeth. Entonces cuando vinieron aquí, él lo invitó a ir. Y curiosamente, en ese tiempo que estaba la grabación con Plek, con Thomas, ahí en Solo Hits, cuando estaba grabando el Instance, estaba en el país WIT y nos llamó. Ahora que hablaron de Megadeth, porque Megadeth fue una experiencia importante para ustedes, o sea, digo, los puso en un lugar aquí en Costa Rica, por ejemplo, por lo menos que tal vez no habían estado hasta el momento. O sea, no es como que nosotros estamos yendo ahí, uy, disfrute el momento nada más y déjelo como una página de su historia, una historia que va a contar a sus hijos. Para nada, era como, ok, ahora sí, saque el kilometraje de esto, ¿cómo va a aprovechar esto y hacer que el grupo crezca a partir de esta experiencia? Y fue chivísima porque, o sea, nosotros pudimos grabar ahí el video de Burning Silence, que es como uno de los videos que más vistas ha tenido en internet de nosotros. Uh-huh. Y pudimos conocer a Megadeth y al equipo de ellos, y fue una experiencia súper chiva, súper enriquecedora. Y lo más importante fue que nos dio una vitrina para compartir lo que hemos venido haciendo con un montón de gente que muchas veces no consume música nacional, ¿verdad? Uno no ve 15.000 personas en un concierto de rock nacional. Bueno, amigos, gracias por compartir con nosotros el ratito aquí, por venir a la casa, por derrochar toda esta energía, que toda esta gente yo sé que va a disfrutar. Y muy importante por usar su música para abrir espacios, para abrir mentalidad, para dar mensajes. Esto es algo que les agradezco yo de parte mía, y yo sé que la gente que está allá también lo agradece, porque la música es una herramienta poderosísima que nos hace tocar la conciencia y hacer de que esta vida sea importante y tenga sentido.